Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Bring out that heat, bitch. Heads up. Enemy UAV spotted. Hardpoint locked. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Airstrike is ready. Que es comentando, yo os traigo un nuevo vídeo. Estamos con más que último baby. Les vengo a traer un video de la serie de crear los mejores clases de COD Mobile. En esta ocasión vengo a traer el video número 18. Y en esta ocasión estamos con el HG40, un arma cuando recién estaba utilizándose, cuando recién estaba como saliendo a la luz. Era muy pero que muy rota, toda la gente ya utilizaba en las igualadas, en competitivo. De verdad que era un arma muy pero que muy buena, reventaba muy rápido, tenía muchísimas balas, su recarga es bastante rápida. De verdad que esta arma era una maldita bestia, aunque fue nerfeada evidentemente, pero aún así con ese nerfeito, esta arma sigue siendo bastante buena, sigue siendo muy buena para utilizar y es una muy buena opción para salir de meta, porque ya os digo yo que jugar siempre con las mismas armas de verdad que cansa muchísimo. Así que yo recomiendo que utilices esta arma, aunque sea para jugar unas partiditas en plan de chill, en plan así de las que no son igualadas, partidas públicas, para pasarle a gusto con tus amigos o simplemente para reventar. Pero ya os digo que si tú quieres utilizar esta arma para jugar igualadas, te funciona igualmente, ya que es muy pero que muy buena. Yo confío en esta arma y en esta clase, de verdad es muy pero que muy buena. Aún con ese nerfeo, esta arma sigue repartiendo unas hostias bastante buena. Así que nada chicos, empecemos a darle la clase de esta arma, perdón. Así que nada, empezamos poniéndonos el cañoncito ligero corto, el cañoncito más pequeñito de todos para tener esa movilidad que tanto nos encanta en los subfusiles. Nos ponemos el silenciador monolítico para tener ese bonito alcance y ese silencio de arma que es muy pero que muy bueno. Y aquí mucha gente prefiere poner el silenciador con el cañón integrado. De verdad yo recomiendo que no hagáis esto. ¿Por qué? Porque es que la movilidad, si os fijáis arribita, se baja demasiado, es muy pero que muy baja. Así que yo prefiero mejor que usen los dos accesorios para que puedan tener la movilidad a full. Nos quitamos la culata para tener más movilidad, para correr súper rápido y para tener mayor reacción. Y hacer del 5 o hacer táctico, el que más te guste a ti, en mi ocasión es el táctico. Y el cargador de 45 balas de carga rápida. Mucha gente se pone de 40, pero yo de verdad que de 45 viene bastante bien y no está bien. Así que esta es la clase, amigos. Espero les guste. De verdad, probarlo. Es muy pero que muy buena. Yo uso con el camuflaje de platino y le pongo la vista por defecto para que el arma se vea más bonita. Así que yo os digo eso: no uséis el cañón integrado. De verdad, el silenciador integrado no es bueno porque destruye mucho la movilidad de este arma. Así que espero les haya gustado. Si te gustó, suscríbete, dale like, comparte con tus amigos para que más gente vea este video. Y nos vemos hasta la próxima. Déjame tu comentario. Bye bye.